Hola, los saludo desde Alodoc, un consultorio donde juntos, de la mano de los especialistas, podremos hablar de esos temas de salud, bienestar y jurídicos. Consejos saludables, consejos legales para televidentes responsables. Bienvenidos. Ustedes, los televidentes, tienen un espacio muy especial en Alodoc y, como ustedes nos pidieron, tenemos un especial. Hoy estaremos hablando solamente de temas jurídicos para poder abordar todas esas inquietudes que ustedes nos han escrito tan juiciosamente en nuestro espacio, y por eso estoy aquí acompañada del doctor Hernando Elí. Bienvenido a Alodoc. Gracias, Juliana, compartiendo siempre con nuestros amables televidentes. Esta es la compensación por esa fidelidad, acompañarnos en el día a día. Hace que nos esforcemos en los temas interesantes, de actualidad, esos temas que derivan de los hechos de la vida cotidiana de todos ustedes. Bueno, y al correo nos escribieron más bien varios televidentes preguntándonos por eso el tema de la estabilidad laboral para mujeres cabeza de familia. Y usted tiene un invitado muy especial el día de hoy. ¿Qué tal si lo invitamos? Claro, el doctor Esteban Manco. Bienvenido. Bueno, con él vamos a hablar todos estos temas, pero ¿qué tal si iniciamos dándole como un contexto de qué significa esa estabilidad laboral? Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y entonces, abordar ese tema de la estabilidad implica primero definir qué significa estabilidad. La estabilidad implica una permanencia en el tiempo, en el contrato de trabajo y en la ejecución del contrato de trabajo. Implica entonces no ser despedido, sino con justa causa para proceder a la finalización del vínculo laboral. Bueno, doctor, usted me habla de estabilidad laboral y despido con justa causa. Lo usual es que se despida, hay que decirlo así, por su nombre, sin justa causa. Pero usted me le está haciendo un agregado, un respaldo, una estabilidad a las madres cabeza de familia. Madres no, padres, para que vinculemos allí a los hombres y las mujeres, porque cabeza de familia puede reposar también en el hombre como en la mujer. ¿La diferencia es cuál? Si a una persona se le despide hoy por hoy, acude a la acción judicial y demanda, y si prueba que fue despido sin justa causa, pues habrá que tomar una decisión en su favor. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, la diferencia atañe en que la estabilidad de la mujer cabeza de hogar implica reincorporarse a la vida laboral, reinsertarse otra vez al mismo empleo con las mismas condiciones de trabajo, sin que implique que haya una ruptura en el contrato de trabajo. Y es aquí entonces donde marca la diferencia con otros casos, como por ejemplo con aquellos trabajadores que no gozan de esa estabilidad que goza la madre cabeza de hogar, la mujer cabeza de hogar. Y es que con otros trabajadores simplemente se le paga una indemnización por despido sin justa causa, mientras aquí con la mujer cabeza de familia se reinserta y se deben pagar todos los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir por esa ruptura injustificada de su contrato de trabajo. Bueno, yo acá les voy a preguntar algo, ustedes dos que son los expertos, y acá hay algo como muy subjetivo. ¿Cómo sé yo si es justo o no esa causa de despido? La causa o la justificación, si es con justa o sin justa causa, la trae el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, hacemos alusión a una serie de criterios que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Por ejemplo, violencia contra el empleador es una justa causa para terminar el contrato de trabajo. Un deficiente funcionamiento en la actividad de la trabajadora o del trabajador, pues en este caso, como muy bien lo aludiste, doctor, puede ser un padre cabeza de familia o una madre cabeza de familia. Allí entonces el código nos va a traer una serie de causales que nos van a indicar la justificación o no del despido. Bueno, esa es una decisión jurisprudencial de fecha reciente, ese apoyo que se le da a la persona que tiene condición de cabeza de familia. Pero yo le encuentro un reparo. Primero, ¿qué es cabeza de familia? Eso tiene que estar definido, porque cabeza de familia es exclusivamente el padre que provee los alimentos a esa unidad familiar, o también lo es la madre. Pero si así fuera,
creo yo que se va a colocar en una situación de desventaja de quien pretende vincularse al mundo laboral, porque entonces el empleador le va a preguntar a esa persona que aspira a un cargo, ¿usted es casado o es soltero? Ah, usted es casado, muy bien, o sea que usted es el que provee los alimentos a su familia. Entonces ya sé que a futuro, en caso de un despido injusto, que me lo prueben a mí como empleador, la decisión del juez va a ser la indemnización y el reintegro, o el reintegro va a ser un problema, ¿cómo me deshago de usted? Tendría que probar la justa causa. ¿Usted qué opina, doctor? En toda esa afirmación encuentro dos preguntas. La primera, ¿cómo hacer para demostrar que una persona es cabeza de familia? Y es entonces, no hay una prueba específica, sino que con testimonios, con documentos, se puede demostrar que un padre o una madre es cabeza de familia. Y hay unos criterios entonces para poder encajar esa persona dentro de esa figura cabeza de familia en el trabajo. ¿Como cuál? Por ejemplo, la manutención en lo afectivo y lo económico, que solo le corresponda a una sola persona. ¿Por qué? Porque las otras personas del grupo familiar no están aptas para poder laborar, ya sea porque tenga hijos menores de edad, porque tenga hijos mayores de edad pero con una situación de discapacidad, o que su cónyuge haya sido asesinado, esté muerto o esté en una situación de indefensión como una situación de discapacidad absoluta, que antes se le llamaba así. Y en ese sentido se podrá definir con todo ello, encajar esa figura de la madre cabeza de hogar en el trabajo. Bueno, doctor, en materia penal, que es mi área, aluden algunos señores jueces, con sumo respeto, que cuando se alega condición de cabeza de familia en esa persona que está siendo investigada, pues entonces la solución es muy sencilla: llévele esos hijos a los tíos, a los primos, a los abuelos, para que allá le den la manutención. Y si usted no encuentra ese círculo familiar tan amplio, tranquilo, Bienestar Familiar se lo recibe por decisión judicial. En materia laboral, esa condición de cabeza de familia que reposa, según usted y según el derecho laboral, únicamente en padre y madre, que son los que proveen los alimentos, ¿se puede irradiar, extender a esos otros consanguíneos? Me refiero a abuelos, tíos, primos, hermanos. ¿Se puede hacer extensiva esa responsabilidad para reconocer condición de cabeza de familia, o es única exclusivamente en padre y madre? Toca un punto muy importante, es la consanguinidad del vínculo entre padre e hijo. Y desde mi perspectiva y desde las decisiones de la Corte, esta calidad no solo es para aquellas personas cuyo vínculo es sanguíneo o adoptivo, sino para los padres y madres de crianza, donde no hay un vínculo sanguíneo o adoptivo, sin embargo se acoge al niño, se le da amor, se le da manutención económica. Por ejemplo, puede ser un abuelo con su nieto. El abuelo es un padre de crianza, una abuela con su nieta, la abuela es una madre de crianza, una tía con su sobrina. Entonces ellos pueden alegar condición de cabeza de familia en materia laboral. Si se cumplen todas estas condiciones, si hay una relación de verdad familiar entre ellas, sí. También por cuanto desde la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha afirmado que las familias de crianza también son protegidas por nuestra Constitución y por nuestro Estado Social de Derecho. Nosotros no podemos inducir error interpretativo a nuestros televidentes, porque se trata de hacer pedagogía, que cada uno de ustedes haga esa aprehensión del conocimiento para que no cometa errores que trasciendan en derechos propios o ajenos. Cabeza de familia es una prerrogativa, es una condición especial para que, entre comillas, se le tenga cierta consideración por el empleador y el juez en su decisión. Algunos pensarán, bueno, si yo le demuestro condición de cabeza de familia, entonces no me podrán echar jamás, no me podrán terminar el contrato de trabajo. Eso no es válido. ¿O usted qué piensa, doctor? Es muy buena pregunta, porque entonces hacemos relación a que la estabilidad va a ser perpetua o absoluta, y no hay ninguna estabilidad laboral absoluta o perpetua. ¿Qué implica entonces en el caso de las mujeres o los hombres cabeza de hogar en el trabajo? Que en el evento en que cometan una justa causa para terminarle el contrato de trabajo, en ese momento es el apto para terminar ese contrato de trabajo, y no van a generar las consecuencias negativas para el empleador de reintegrarla. Entonces, doctor, a esa pregunta, la respuesta siguiente: no hay absoluta perpetuidad en la estabilidad, sino que basta con que se configure una justa causa para terminarla, pero lo que sí es prohibido es despedirla sin justa causa.
hallar la justa causa es primordial para que no se generen los efectos del pago total de salarios dejados de percibir durante la ruptura de la terminación ilegal de ese contrato, y así que el empleador no sufra en su patrimonio. Bueno, yo los invito a que escuchemos y conozcamos la pregunta de dos de nuestros televidentes que quieren conversar y resolver esas inquietudes con el doctor Esteban. Escuchemos. Yo me llamo Luz Elena Préstiga. Doctor, yo le voy a preguntar, una mujer siendo cabeza de familia, ¿la pueden despedir de un día para otro? Doctor, ¿qué le podemos responder a nuestro televidente? Frente a esta situación, entonces, lo acorde sería realizar una reclamación directa al empleador, cuyo fin sea conocer cuál es la causa que él invoca, si hay causa o si no invoca ninguna, para terminarle el contrato de trabajo a la mujer cabeza de hogar. Otra opción podrá ser solicitar una conciliación ante el inspector de trabajo con el fin de generar ese acercamiento entre las partes, donde hay tensión, donde un tercero puede interceder para que se genere una consecuencia que no sea negativa a los efectos patrimoniales del empleador y se pueda reintegrar la mujer cabeza de hogar al trabajo. Y ya de manera última podrá ser la demanda ordinaria laboral ante el juez laboral con el fin de solicitar el reintegro de la trabajadora a las mismas condiciones y a la misma calidad en que venía ejecutando sus labores en el trabajo. Bueno, doctor, antes de la intervención de nuestros televidentes, nos habló usted sobre qué debía hacer cabeza, familia, padre o madre que es despedido sin justa causa. Y usted nos decía hacer la reclamación directa al empleador o buscar la conciliación con el inspector del trabajo. Y en última instancia, acudir ante el juez laboral. De esas tres acciones de este padre, cabeza de familia que consideras despedido sin justa causa, ¿de todas debe estar acompañado de abogado o lo pueden hacer a título personal? ¿Hay alguna fórmula de carácter legal que esa reclamación se haga así, citando normas, con un formato, etcétera? Es muy importante entonces recalcar que para la reclamación administrativa, por ejemplo, no es necesario un abogado, o la reclamación directa ante el empleador, no es necesario un abogado. Para la conciliación tampoco lo es. Para acudir ante el juez laboral, sí es necesario un abogado. Pero debo precisar que las que dije que no era necesario abogado, como sería la reclamación directa y la conciliación ante inspector de trabajo, si bien es cierto, no es necesario el abogado, es muy recomendable que se acuda con abogado o que se actúe con abogado, porque generalmente las trabajadoras y trabajadores inmiscuidos en esta situación no conocen de sus derechos, no conocen de la posibilidad y real negociación que pueden entablar con el empleador, que es la parte fuerte de la relación laboral, y en ese sentido pueden apoyar las intenciones y los quereres y los anhelos de la trabajadora. Del trabajador. Comparto su sano criterio, doctor, pero un trabajador en este país, hay que reconocerlo, no tiene la condición o mejor la capacidad económica para pagar los servicios de un profesional que trabaja de manera independiente. ¿Y podrá acudir a la Defensoría Pública o podrá acudir a la personería o a los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho de nuestras universidades para que ese estudiante de consultorio jurídico preste el servicio, un defensor público o un mismo servidor de la personería? Bueno, yo los invito a hacer una pequeña pausa. Yo sé que están muy inquietos por responder todas estas preguntas, pero ¿qué tal si vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con la respuesta del doctor Hernando? Estás viendo Alodo. Y continuamos en Alodo. El tema de hoy, estabilidad laboral para mujeres cabeza de familia. Y ahora, antes del corte de mensajes institucionales, el doctor Hernando le preguntaba a nuestro especialista si es necesario que estas personas acudan a las defensorías, personerías o esos consultorios jurídicos. La realidad económica como un limitante, como muy bien lo describiste, acecha la clase trabajadora, y más con la pandemia que ha afectado a muchos trabajadores. Defensoría, consultorios jurídicos de las universidades tienen esa posibilidad de asesorar y actuar hasta cierto punto,
en interés y defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, para enmendar esa situación de inequidad de la que hablabas, se puede acudir a los centros de conciliación de las universidades, los consultorios jurídicos y a las personerías para ser asesorados y así de actuar de manera clara y objetiva frente a un interés del trabajador o de la trabajadora que se encuentra en esa situación. Me surge acá una inquietud, doctor Hernando y doctor Esteban, y es, soy despedido sin justa causa y pasa un tiempo largo, mientras se define, mientras todos estos procesos, cuando ya debo hacer esa indemnización, ¿me valen este tiempo que yo duré en mi casa sin ser resuelto este caso? En ese caso, la indemnización no procede cuando se trata de una trabajadora cabeza de hogar, pero haciendo alusión y extrayendo lo que quieres decir es que ese tiempo que quedó en casa sin laborar mientras se decide de manera definitiva el litigio o el conflicto, el empleador debe pagar todo eso en salarios y prestaciones sociales, pues el reintegro va a acarrear que de manera retroactiva, en el momento en que se despidió sin justa causa, se continuó la relación laboral como si nada. Es una ficción que acarrea y que trae el derecho para generar esa situación de protección. Entonces, se debe pagar todos los salarios y las prestaciones sociales como si no hubiera ocurrido nada. Bueno, doctor, nuestros trabajadores colombianos, o nosotros los trabajadores colombianos, tenemos unas obligaciones básicas y son los aportes para pensión y para salud. Esa persona es despedida en su criterio sin justa causa y acude a la demanda laboral. Como siempre, y no le atribuyo responsabilidad a nuestros jueces, es la problemática social, los procesos son eternos. ¿Qué pasa con esos aportes? ¿Esa persona queda desprotegida en materia de salud y en esos aportes necesarios para que algún día adquiera el derecho pensional? De manera inmediata, sí afectan al trabajador en ese momento en que hay esa discusión entre trabajador y empleador y no hay decisión definitiva. Está en un limbo el trabajador. Allí se pueden dar muchas situaciones como invalidez, muertes, incapacidades de salud, y en ese momento no lo va a cobijar el sistema de seguridad social, pues precisamente hay una ruptura del vínculo, el trabajador no está cotizando al sistema, el empleador no está cotizando al sistema pensional o de seguridad social en salud, y allí queda desprotegido. Una situación diversa va a suceder cuando haya una definición de ese conflicto y se vayan a retrotraer todos esos efectos, van a impactar directamente al empleador, que por la omisión de la protección de ese trabajador va a incurrir en gastos directos y no del sistema. Esto es de explicaciones muchas, lástima que el tiempo no nos permita, pero bueno, una pregunta sencilla. Nuestras EPS, que es de conocimiento público, pues son las que están obligadas a prestar ese servicio de salud. Y las EPS siempre invocan a no pago, no servicio. Si esa persona entra en capacidad de solventarse para hacer ese aporte y sufre un accidente, una enfermedad, que incluso tiene causa laboral, pero no está haciendo los aportes y el empleador tampoco, entonces, ¿cómo proteger a ese ciudadano? ¿Qué debe hacer? ¿Ante quién acudir? ¿Una personería, una acción de tutela o complementar esa demanda laboral para que entonces se le restablezca ese derecho a la salud que no se ha generado como derecho porque no se ha hecho el pago, pero bueno, ya sufrí la enfermedad, ya sufrí el accidente y yo no estoy haciendo los aportes porque mi empleador me desvinculó sin justa causa y yo no tengo con qué hacer el aporte? ¿Qué hacer? ¿Qué le recomendamos a nuestros televidentes? En ese caso, entonces, si es una atención inicial de urgencias donde peligra la vida del trabajador, debe ser atendido en cualquier institución prestadora de servicio IPS, denomínese clínicas u hospitales. A partir de allí, es el empleador quien directamente, por no cotizar al sistema de seguridad social, es el encargado y responsable directo de medicamentos, de procedimientos, de cirugías y de los auxilios económicos por incapacidad. Lo que se recomienda entonces es, una vez sucedido esta situación,
realizar la respectiva demanda ante el juez laboral para que se ordenen embargos, secuestros y así poder solventar, por ejemplo, pensiones de invalidez, pensiones de sobreviviente, auxilios de incapacidad, para proteger entonces hacia el trabajador y no dejarlo a la deriva. Bueno, doctor, nos vamos como acercando ya hacia el final. ¿Qué tal si vamos con esas conclusiones o esas reflexiones? Más un consejo que le podemos dar a esas madres cabeza de familia para hacer valer ese derecho. Una de las recomendaciones es, primero, entonces, ser conscientes del trabajo que tienen, de la estabilidad que gozan, de no abusar del derecho, precisamente porque esto es de parte y parte. No abusar del derecho, ser conscientes de un trabajo, ser eficientes en el mismo y en el evento en que sin justa causa se termine el contrato, sabrán entonces aquí de manera general qué acciones tomar frente a esa decisión injustificada por parte del empleador y así valer los derechos constitucionales que consagra nuestra Constitución Política de 1991. Juli, en nuestro espacio buscamos la imparcialidad y la objetividad. Así como le hacemos la recomendación al trabajador que tiene condición de cabeza de familia, la recomendación también es para el empleador. Cuando surja ese conflicto, esa disputa de derechos, usted alega que despidió con justa causa, el trabajador dice que no, cúrese en salud, siga haciendo los aportes, que entre comillas es una inversión mínima que puede que no sea recuperable en el evento que usted sea el que venza a su contrario, pero si usted es vencido, por lo menos ya la indemnización, si a ella hubiera lugar, lo va a salvar de poner en peligro su patrimonio, y si es el reintegro, pues por lo menos no dejó desprotegido a ese trabajador que alegó despido sin justa causa y que logró demostrarlo. Esto es de ser prácticos, es mejor gastarnos 50 centavos hoy y no 5 pesos mañana por efectos de intereses moratorios, sancionatorios, etcétera. Esto nos debe servir de base a todos los que tengan condición de trabajador y a aquellos que tengan condición de empleador para efectos de la protección de la salud individual y colectiva. Doctor Esteban Manco, abogado laboral y administrativo, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación y por esos consejos tan prácticos que sé que los televidentes van a poder aprovecharlo. A ustedes los invito para que sigan participando en nuestro correo electrónico @alodoc@telemedellin.tv. Doctor Hernán Noelí, muchísimas gracias. Siempre compartiendo con nuestros amables televidentes y la eterna gratitud por su fidelidad. Ese acompañamiento de diario vale mucho para nosotros. Recuerden, nos vemos de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Hasta pronto.